camino. Yo sé que no estoy solo, hay un país que va conmigo. Yo sé, hay un pulmón obrero, hay sangre y hay memoria. Yo sé, vamos llegando con la V de la victoria. Yo sé que mi país se llama la gran Argentina. Yo sé, estoy muriendo mi lealtad y mi pensamiento. Yo sé, toda la fuerza, mi deber y mi cumplimiento.
con la voluntad popular de sus pueblos y con los intendentes para complementar las asignaturas pendientes y emprender juntos lo que falta, como realizamos aquí en la provincia, la autovía 6, la nueva autopista Buenos Aires-La Plata, el Estadio Único, como realizamos el Museo Mar, el nuevo puerto de contenedores de La Plata, como triplicamos los parques industriales, esa ley que me enorgullece, la ley de fertilización asistida gratuita, 820 matrimonios, pareja, que se han consolidado con su, como familia por traer el primer bebé al mundo. Y agradezco, si me permiten, muy especialmente a mi familia, a mis padres, José y Esther, por enseñarme el valor del trabajo y del esfuerzo, que es mi herencia más importante. A mis hermanos, Pepe y Nicolás, por su apoyo constante. A Lorena, mi hija, que me dio el mejor regalo que me podía dar la vida. Mi nieta Camila, y Carlos lo sabe muy bien, y su señora, porque ellos también son flamantes abuelos. Así que somos la fórmula más joven de lo experimentado y más experimentado de los jóvenes. Gracias, Lorena, no sé por dónde está, por transmitir tu amor de madre a otras madres, por luchar por los lactarios, para que las mujeres puedan trabajar y a la vez ser madre, para que los primeros 1000 días de la vida sean los de una infancia más sana y fuerte. Y a vos, Karina, mi compañera de vida, que recorres todo el país ocupándote y ayudando a los que más necesitan. Gracias por ser un sostén anímico, espiritual, por bancarme en todos mis proyectos y en especial en los momentos más difíciles. Vos sabés mejor que nadie lo que luché, lo que trabajé para llegar a este día, lo que sufrí, las alternativas de mi vida. Por eso quiero que sepa que me voy a romper el alma, porque me he preparado para esta gran responsabilidad, para volcar mis trabajos y mis principios y ejercer en plenitud la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, con todo el mandato constitucional que nos den junto a Carlos y todo lo que integramos, la propuesta política más previsible, más coherente, más confiable que la del Frente para la Victoria. Y yo les pido que me den la oportunidad de seguir construyendo una gran Argentina. En el cuarto oscuro, el domingo, abramos la puerta del futuro y dejémoslos entrar. Argentinos, ¿quieren una vida mejor? El domingo vayan a buscarla, la van a tener. Yo les aseguro que la van a tener y que sus hijos también la van a tener. Y esa será la victoria de todos. Esta es la victoria de los humildes, de los trabajadores, de la clase media. Es la victoria de los científicos y de las pymes. Esta es la victoria de los profesionales, de los trabajadores, de los jóvenes, nuestra juventud y de nuestros queridos jubilados. La victoria del campo y la industria, la victoria del interior y de las ciudades. Sí, de victoria de la inversión pública y la inversión privada, de la pujanza productiva con inclusión social, la victoria del Estado y los emprendedores, de los artistas, gracias por estar aquí, y de los deportistas. Esta es
la victoria de ustedes. Esta es la victoria de todos. Esta es la victoria para todos los argentinos. ¿Y saben qué? Esta es la victoria de la gran Argentina. Muchas gracias.